amigos. Uno, un gordo, regordo y paila. El otro, un costeño. Un bebero de los costeños costeño. Y dice gordo. Ve, contame. ¿Y qué es de Benjamín? No, hombre, Benjamín. No, hombre, ese man está re bien. Mira, se fue para las Europa. Allá tiene su man el loquito jugando, mira. Bra, 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 bra. Ve, contame. ¿Y qué es de Juan Carlos? ¿Juan Carlos? ¿Juan Carlos? No, hombre, ese man se dedicó a actor y vaina. Mira, tin, allá está. En Gringolandia, ganando en dolarete, mi hermano, en dolarete. Ve, contame, ¿y qué es de Natalia? Natalia, Natalia, esa vieja se ganó, se casó con un man así de cipotudo. Le metió dos peladitos, mira. Y ahí está, contenta, feliz, ay, pa' allá, pa' acá, mira. Ve, ¿y qué es de Pilar? De Pilar, de Pilar. ¡No, hombre! Si de Pilar es coger una cuchilla y quitarse los pelos. Ay, no, espere, venga, no se vaya. ¿Qué? Venga, que le tengo que contar una cosa, venga. ¿Sí supo lo que pasó con el perro? ¿Cuál perro? Lo que Samuel hizo con el pobre Pulgas. No, ¿qué pasó? Mire, el perro se le comió el pan que tenía para el desayuno. Samuel cogió una jeringa, la llenó de gasolina y... Ay, no sea bruto, ¿se la inyectó? Pues claro, usted sabe cómo es él. Pero ese Samuel, ¿qué le está pasando? No, pero eso no es lo peor. Lo peor es que el perrito empezó a dar vueltas, como loco. Iba, venía, tan, tan, tan. Y salió como alma que lleva el diablo. Y cuando iba llegando al puente, ¡pa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se murió? No, se le acabó la gasolina. Ya, tranquila, tranquila. Ya, ya. Ay, no se aguantó un chiste. Ya, ya. ¿Ya? Sí, ya, ya, suelte. ¿Ya? Tranquilita, ya. A ver. ¿Ya? Sofía, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted por qué está aquí? Porque estoy aquí, porque... porque aquí soy libre. Mm. Libre, libre... de la sociedad, del sistema, de lo de antes, ya. Mm. Ya, lo de antes, cuando vivía con mis papás y estudiaba. ¿Usted le gusta estudiar? Sí. Sí, a mí también me gustaba estudiar. Yo salía del colegio y me iba corriendo donde mi mamá, porque nosotros teníamos una granja así gigante, llena de árboles frutales, animales, flores. Y mi papá me decía, ¡hágale pues, hurrona! Que la única manera para que una persona no sea inútil es ayudando a que la carga de los otros sea más liviana. Y claro, como yo no quería ser inútil, pues le ayudaba a mi mamá. Y ya, pues el tiempo pasó y un día mi mamá me dijo, mija, ¿usted por qué...? ¿Por qué no busca una universidad? ¿Por qué no hace una carrera? Y pues, como a mí me gustaba estudiar, allá le dije que me gustaba estudiar, ¿no? Entonces, como a mí me gustaba estudiar, yo dije, no, pues, me voy para Bogotá y algo que tenga que ver con el campo, sí, porque pues a mí me gustaba el campo. Entonces, ingeniería forestal o agronomía, una cosa así. Entonces, yo conocí mucha gente, tenía muchos amigos. ¿Usted tiene amigos? Sí, sí tengo amigos. Sí, yo también tenía muchos amigos. Tiene con qué. Y pues un día, pues yo nunca me olvidé de mis papás, yo estaba pendiente de ellos y todo. Y un día los llamé y pasó una cosa rara, así como cuando uno siente acá que pasa algo raro. Y yo esperé a que fuera el otro día y decidí ir a buscarlos. Y cuando llegué vi a mi mamá allá, a la distancia así, y llorando y todo, y yo, ma, ¿qué le pasa? ¿Qué pasó? Y me dice, no, pues que su papá, con el cuento ese de que no sea inútil, que hacerle más liviana la carga de los otros, pues lo mataron y allá lo descuartizaron, vaya, mire. Y yo, pues, fui, y allá está mi papá, yo no encontré con qué defender esta vaina. Usted no tiene un... ¿Usted por qué está acá? ¿Por qué está acá? ¿Ah?
estoy aquí porque tampoco soy inútil. Y también sueño con un país donde todos podamos ser libres. Libres de lo que nos puede destruir. Por eso estoy aquí. Ya enterró el perro. Sofía me odia. Está toda histérica. Parece como loca robando y escondiendo todas las jeringas que se encuentra, hermano. Delicioso, ¿no? No, ¿para qué? Pero Sofía se bajó. Diga, es que yo no sé qué tiene esa mujer en las manos. ¿Esto le quedó? Re bueno, re bueno. ¿Ah? Me recuerda a mi abuelita. Esa viejita cocinaba. Bueno, cocina porque todavía no se ha muerto. La extraño tanto. ¿Y si la extraña tanto, por qué no va a verla? ¿Cómo se le ocurre, hermano? ¿No ve que yo tengo muchos problemas y donde yo llegue allá, sabe que me van quebrando, hermano? Escríbale. Al menos para que sepa algo de usted, que está vivo. No sabe leer. Mándele una foto. ¿Una foto? Una foto. ¡Ay, claro! ¡Una foto, foto este papá. Man sí sabe! ¡Una foto! ¡Claro, claro que una, sí! ¡Le voy a mandar una foto! ¡Claro! ¡No le voy a escribir a la dirección! Claro. www.resurreccion@latinmail.com. ¿Resurrección? Sí, así se llama mi abuelita. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, no. No, solo que decía ya. ¿Sabe qué, hermano? Ah, tranquilo. ¡Nunca! ¡Nunca volveré a ver a mi viejita! ¡Nunca! ¡Ay, ya! Hermano, no diga eso. Usted tiene derecho a ver a las personas que quiere, cuando quiera. Y eso nadie se lo puede impedir. Mire, hermano, venga, le voy a contar una historia. Un hombre un día iba paseando por el bosque. Se encontró la cría de un águila. Sí. La cogió y se la llevó para la granja. Ahí la dejó para que se criara con las gallinas. Como se crió con ellas, aprendió a actuar como ellas. Un día llegó un naturalista. Llegó a la granja. ¿Por qué la reina de las aves, un águila, estaba viviendo con las gallinas? El granjero dijo, ah, eso no es problema mío, ella se crió con ellas y nunca aprendió a volar. No, no, Ella es un águila. Tiene el corazón de un águila y tenemos que enseñarle a volar. Que cogió al águila y le dijo, ¡vuela!